Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro capítulo de Border Officer. Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos. A ver si hoy sacamos algo de pasta. Hostia, felicidad al mínimo. ¿Qué dices? Mínimo. Tú, ves a trabajar. Ella se ve infeliz. Ah, que es una tía, vale. No sé, está mal traducido. ¿Qué quieres que haga? Felicidad. A veces estornudo. Estoy congelando, vale, es por. Vale, pues voy a. Ah, poner aquí. Creo que tenía carbón encima. Vale, está puesto. Ya lo encendí vosotros, ¿eh? Que veo que hacéis mucha cosa. Voy a dejar la comida aquí para que comáis un poco. Ah, sí, tengo cigarros. Para la mujer tengo. Toma, un cigarrito. ¿Puedes ir a trabajar? Solo por saberlo. Mierda. Toma un cigarrillo. ¿O tengo más? Nope. Voy a dejarlo por ahora, sí. La carne ya la. Toma de hijo. Vale, 7 pavos, ¿eh? Yo no digo nada. El vecino. Vamos a ver si el vecino sigue ahí. Aquí, muerto, ¿eh? Este lo ha palmado. No sé por qué. Lo ha palmado. Dime que hay que han aparecido las cosas. No, tío, no aparecen. Hostia, pero aún así voy a perder. O sea, ¿qué cojones? 8 pavos. La renta son 7 pavos, ¿era? Vale. A ver, tú, ¿tienes huevo o no tienes huevo? Me han quitado 11 de energía por solo cogerle un huevo. Podría venderlo en una casa de empeños. ¿En serio? El perro anda a bus por el coche. Sí, ya me he dado cuenta ya. What? Aquí la energía, tío. Yo creo que el juego está hecho para perder. O sea, no me jodas. Son madre los dos, sí. Salud. Toma, alimentado. No sé, yo también me quitaría de ahí, que voy a arrancar. No sé, vamos a la casa de empeño a vender el huevo, a ver lo que nos dan. ¡Buena! ¿Qué ha pasado? ¿Está debajo del coche? ¿What? Está... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué cojones? El perro que se ha ido para abajo, tío. Perfecto. Tira para atrás. No, otra vez a la casa de empeños. De paso caza, no puedo, no tengo balas. No me quedan balas ya. Sería gastarme 5 pavos. Y hay que tener cuidado porque si hoy no tengo 7 dólares ahí, he perdido la partida. Y el dinero no me lo dan hasta que cambie el día. Así que si no tengo 7 dólares ahí, pierdo. ¿Aún están estos aquí? ¡LOL! Este también, tío. Los he dejado tocadísimos. Ve a la tienda y saca la pistola. A ti te gusta liarla, ¿eh? ¿Cuánto me das con esto? 4. Tía, pues si cada huevo me da 4, si pudiera comprar otro. Claro, pero es que, claro, también hay que comprar gusanos que son 4. O sea que no tiene sentido. O sea, en verdad no gano nada. Quiero decir, compro un gusano para dárselo a la gallina y esa gallina me da un huevo que vale 4. No funciona, no. Y el heno me imagino que será lo mismo. Igual compro 6 de esto y la leche vale 6. Material necesario para combinar algunas piezas. ¿Combinar el qué? Mira, te vendo el huevo. ¿Cuánto me queda? 12. Me quedo justo, para. Hostia, ¿tiene 10 balas? Puede ser. No me jodas. Vale, no sirve de nada. Acabo de gastar balas para nada. O sea, me dan 5 balas en el arma ya. Lol, vale. Ir al puti, no puedo ir al puti.
Y le apunta, no, da igual, no va a hacer nada, o sea, ya se sabe. Otra vez es un gusano para todas las gallinas que tenga. Uf, lo dudo. ¡Eh! ¿Está pidiendo todo esto? Pero ahí está otro. ¡Hostia, 13 pavos! Tiene la frontera, venga. ¡Suba, señora! Ahora me viola ahí contra el volante. ¿Robas esta auto? De todos modos, llévame a la frontera, te pagaré. ¡Hostia! 13 pavos, chaval. Esto me va bien, bien para... ¿Eres un traidor? ¡Ostras, la radio! ¡Mira qué loca, chaval! No tiene ni pastañea. ¡Mírala! ¡Mira que llega el puti! Estás duro, ¿eh? Voy a tener que comprar aceite de moto porque si, el coche, si no el coche no va a funcionar. Esta canción es de la Torca. Bueno, será una canción rusa de esta, seguro, vamos. No será del juego. Ni de este ni del Paper Please. ¡Ah! ¡Te quita la radio! ¿Ahora qué? ¡Hijo de puta! ¡Será mierda! Que no me pete la rueda, que no me pete la rueda. Hostia. Perfecto. Increíble. No. No. ¿Eh? Venga, vamos a empujar. Mira para allá. No quiere, ¿no? Y paso por ahí me reventarán, ¿verdad? Pero guardia, a ver, no, que no. Ahora sí puedes comprar balas. No, si balas tengo. Ya tengo 5 o 10. Vale, nada. Hoy era... Sí, uff, vale. A ver. Tiéndete, loco. Creo que era el de anuncios de... Sí, vale. Son los mismos, ¿vale? Ya puedes ir entrando. ¿Le he dado? Hostia, si es este ya. ¿Eres tú? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Kirilo. ¿Qué pasa, Kirilo? Hola, hombre. Mi esposa y mi hijo están muy enfermos. Ven a tu casa. ¡A tu casa, loco! Ojalá hubieras rechazado a tu madre, nunca habrías nacido. Joder. Venga, tiraco. Toma. Este va más lento que nada. Piri, piri, piri. Hola. ¿Lo comentas? Visita. No, estoy equivocado. Esto está bien. Y esto está bien, ¿no? Espérate. No, este no, este. Tobacco Banksquilla. Pero no bien. Sí, parece que está bien. A ver, le va a salir el tanto de metal. Les. Una llave. Perfecto, señor. Puede pasar. Trasca. Hala. Vais perdiendo mucho si me rechazas. ¿What? ¿Otro error? ¿En serio, tío? Perfecto. No me he dado cuenta en qué. ¿De aquí? ¿Voy a visitar a la familia? ¿No es trabajo? ¿What? Más raya este. Supone que está bien, ¿no? A ver. Nah, te voy a dar que sí. Ya te apañarás. Va de familia.
No trabajo, eso es cierto. Ah. ¡Rechazado! ¡Hala! ¡A ti! Y esto para ti. ¡Policías! ¡Espero que mueras! ¡Siguiente! Joder, esto está peor, ¿eh? Gusta la emoción. Panzen. Turista. Vale. Este rubio está bien. Piri, piri, piri. Nada. Toma. Gracias, hermano. Buen trabajo. Siguiente. Ahora sí. Siguiente. Rugoff. Ya, joder. No, este no es. Hermano. Ahora. Ahora. A ver, suja. Transferencia, querido. Vale, esto va bien. Scanner. Siguiente, a ver. Una llave, fuck. Vale. Aprobación. Aceptado. Primero esto. Y. ¡Hala! Bien hecho, bonito sello. Me muero de calor, sello tan. ¿Qué dices? No entiendo que he fallado. Hostia, la cuarta falta y me tiran seguramente. Venga, señora con andares rudos, por supuesto. A ver, muy bueno. Visitar, vale. Oye, ¿no es esta? Ah, esta era la otra, pero no puedo decirle ahora que no. Esta era la que me había dicho uno que no pase. Y te doy 5 pavos. Fuck, pero no puedo decirle que no, porque si no fallo. Y si fallo, me tiran. Oh, no puedo decirle que no. Igual el otro viene y me pega una paliza. Aquí estamos. Ah. Toma, puede entrar así. Ve a su marido con otra. Toma esa decisión correcta, hombre. Muchas gracias. De nada. Ahora es tú. El marido va a venir y me va a pegar una paliza. Ica, Ica. ¡Otra vez! No entiendo eso, tío. Hay un periodista. Decir que pase, pero creo que la voy a cagar. ¡Paca! Toma. ¡No! ¡Menos 5! Multa de acreedores, he muerto. La he palmado. La he palmado. Tal cual. A cuando llegue a casa me harán ¡pam! No tienes dinero, no puedes pagar el alquiler. Habéis muerto. Bien. Tuturuturu. A tu casa, que ni. Ahora vete de aquí. Fuck. Es el policía de Estados Unidos. Bah, mira cómo ando. Soy rapero. Lo que dice la gente de Sosi, cruce la frontera. La señora que viene de Sosi lo echo para atrás. Y me dan 5 pavos, porque si no. Hostia, ahora viene la otra, tío. Joder. Ya está, no la ven nada sospechoso en la cara. Digo yo.
Toma. No, no se puede dar la vuelta, pues nada. Hala, vete de aquí. Siguiente. ¿Tú eres nuevo? Sí, documentos. Una llave, vale. ¡Aprobado! ¡Pam! Ahí estamos. ¡Hala! ¡Tu casa! Pero hemos palmado, tío. Otra vez. ¡Fuck! ¿Cuánta pasta tengo? ¡Ah! ¡Tengo 20 pavos! Espérate, no sé cómo coño he conseguido eso. Pero tengo 20 pavos. Pues entonces no estoy muerto. No estoy muerto, pero sí que tengo que comprar alcohol. Algún cigarro y chocolate para el crío, tío. Fuck. Y tengo que comprar... ¡Buah, no puedo, tío! Voy a comprar también aquí... Para el coche... Hostia, ¿esto no es lo del... ¿Sosi? Joder, coche al lado. ¿En serio? A ver... Tres. O 17 pavos. Voy a comprar lo del aceite. ¿Aceite? Sí, aceite. Era este, creo. ¿Aceite de motor? ¡Pavos, tío! ¡Me quedo con 11! Fuck. ¿Me he bebido algo de eso? Porque sale aquí un color raro. Lo que sí que ha pasado es que no han robado en casa. Sí que es verdad. Robar no han robado. Creo que lo que voy a hacer va a ser pasar de comprarle cosas. Vamos a ir a casa, tal cual. Y ya veremos qué pasa. Igual si la mujer me deja. El hijo se va con la mujer. El borracho se va a una cuneta. Y la abuela se queda conmigo. No tiene que hacer. Hostia, la casa de apuestas. Me tengo que ir también ahí, ¿eh? ¿Para ver si me puedes matar a tu familia? No, no se puede, no creo. O sea, si no puedes matar a... Joder, Stone está aquí, ¿sabes? La que se ha armado antes. Si no puedo matar al de la tienda y tal, no creo. Tío, lo que pasa es que igual no está de buen humor. Igual tendría que comprar de cigarros. ¡Wey! Ahí estamos. ¿Qué tal si sale embarazada? Pues... Vale, la boto como un rifle. ¿Dónde estará el vecino muerto? La boca que alimentar, ¿te imaginas que lo hayan hecho aposta? Mira, más comida. ¿Y el perro? ¿Ha muerto o qué, tío? No me jodas. Mañana... Hostia, sí que estás aquí. De salud estás bien. Pasea a proteger la casa. Anda. Guay, atravesando, claro que sí. Pobre hombre, sigue aquí. Igual me dicen algo al dormir. Hoy, que dicen, oye, te has cargado toda esa. No, no, yo no. Y esa bala que estoy incrustada en la cabeza no es la que tiene usted ahí en el rifle. No, no, que va. A ver, señora. Hay que follar, sí o sí. Encontrémonos en la noche. No me deja. ¿Por qué? ¿Por la felicidad? ¿Eh? Ella se ve muy infeliz, mira que... Joder, hostia, no quiere, no quiere. Necesita cigarro, si no, no, no quiere. ¿Cómo va esto? Bueno, tienen la comida. Nada. A usted no le voy a dar... No, 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 no. Quiero pasar el día. Vamos a ver. Vale, a dormir. Ay. Alquiler menos 8, ¿por qué? ¿Ha subido? ¿Por qué ha subido? ¿Qué significa si lo activo? Despierta.
Hungry, hungry, hungry. Tenéis comidas subnormales. Enferma, la enferma, la suegra me da igual. Vale, tengo mitad de energía. ¿No quieres chiqui chiqui? ¿Eh? Chiqui chiqui. Chiqui chiqui. Joder. Ah, me sube un poquito la felicidad cuando duermo. Nuevas medidas por parte del gobierno. Trato de reducir la entrada al país por razones mentirosas. A ver si está el vecino otra vez. El perro sí que está. Pero el vecino lo dudo. Pues sí, sigue estando ahí. Voy a ver si tiene algo de para vender. Y si no tiene nada más, hay algo, no sé, un cofre, un maletín lleno de dinero. ¿Esto por qué lo tienes abierto? No lo entiendo. No sé, no supe vender nada más. Tac. El perro. Voy a ver si han salido huevacos. No quiero correr. Porque si no gasté. ¡Oh, no! ¡No! ¡Pero si este tenía comida! La vaca ha muerto, tío. Y el pollo también. Si tú comiste el otro día, ¿cómo que estás muerto? ¿Pero cómo se consigue aquí dinero? Loco. Anda, el lobo tiene comida. Sí, sí, tal cual. Igual se ha cargado él. Tal cual. Ha sido tú, ¿verdad? Mierda sec. Y vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Me acordáis de dejar un belicazo si os gusta lo que es la serie. También comentar qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!